Y voy a saludarlo, che, a felicitarlo, a Esteban Paulón, el candidato Hacemos por Nuestro País. Obtuvo banca de diputados, diputado nacional Esteban. Bueno, felicitarte, Negro Velázquez, saluda de Solplay. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, Negro, buen día, gracias. Bueno, ya en el saludo se te nota la alegría, y sabés que lo digo, una alegría muy compartida, porque vi gente que ha trabajado con vos, gente de tus espacios, compañeros de militancia política. Es como fue uno de esos triunfos que los alegró a todos, Esteban. Y bueno, muchos años, mucha recorrida y mucha gente conocida, amigos, aparte también gracias al Partido Socialista y a mi militancia en el colectivo LGBT. Uh-huh. Tengo un recorrido también a nivel internacional, de hecho actualmente soy secretario internacional del partido, entonces los saludos van llegando a destiempo, a deshora, ahí entraron algunos anoche como a la madrugada de países que están en otro horario, así que no, muy muy contento porque era en mi caso 30 años de militancia en el socialismo, la primera vez que fui candidato encabezando una lista, era una elección muy difícil, Negro, porque nosotros siempre en estas últimas elecciones hemos integrado legisladores por el tercer espacio en la provincia y en esta elección había ya tres espacios bastante consolidados que se repartieron la mayor parte de los votos en la primaria y nosotros ahí teníamos que lograr meter el diputado por el cuarto espacio, que por suerte, la verdad que la gran performance después del debate de Juan Schiaretti y el desarrollo del socialismo y la militancia del socialismo y el espaldarazo después del triunfo de Clara García en diputados provinciales, nos hicieron triplicar la elección de las PASO. Claro. Y eso nos permitió llegar casi al 10% de los votos y a la banca. A ver, lo dijiste, porque los números en la previa y ahora, lo hablamos ayer, dentro de que no entra una contienda final con Schiaretti, lo hablaste de Clara García, vi tus compañeros del socialismo que de verdad lo festejaron como un campeonato del mundo. Esteban, contame cómo llegan a fusionarse con el partido de Juan Schiaretti. Mira, Negro, en el gobierno de Miguel Lipschitz del año de 2015-2019, nosotros trabajamos muy de la mano en el marco de la región centro. Miguel trabajó muy de la mano con Schiaretti, lo conocimos en profundidad. Vimos que es un tipo que compartimos muchas de las cuestiones en términos de la visión del país, tipo de Estado, con una experiencia, con una militancia, muy comprometido, que pasó por el sector privado muchos años cuando se tuvo que exiliar en la época de la dictadura. Digo, no un improvisado, no una persona muy seria. Eso determinó que nosotros, incluso ya todavía vivía Miguel, obviamente, nos integráramos a partir del 2019 en el espacio de Schiaretti en Córdoba en el gobierno y también en la representación de la legislatura cordobesa con un diputado provincial. Y cuando se nos presentó esta elección de ahora, la verdad que creíamos que era importante que el socialismo tuviera una propuesta fuera de la grieta, una propuesta que no fuera de la Ciudad de Buenos Aires, que no discutiera, como discute tantas veces el país, solo lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, y una propuesta que nos permitiera tener una voz propia también acá en Santa Fe, porque nosotros, a ver, primero solos cuesta mucho una elección presidencial, uh-huh. Te puedo asegurar que ya en un espacio, en una alianza, cuesta logísticamente, económicamente, es muy difícil. Nosotros no teníamos recursos para esta campaña, más que la publicidad pública y algunos aportes nuestros, entonces era muy difícil lanzarnos a la aventura de una candidatura propia. Y por eso encontramos en el espacio de Juan Schiaretti un espacio con el que compartimos metodológicamente, conceptualmente, y a su vez también nos permitía en Santa Fe encabezar la lista de diputados, lo que nos hizo hacer la campaña. Si no, yo te pregunto cuántos candidatos o candidatas a diputados nacionales entrevistaste vos en la campaña. No, la verdad. Pero vos sabés que le decía, Esteban, hablaba con la gente, digo, el mismo domingo mientras hacíamos elección y después de haber votado, digo, votamos hace un ratito y capaz que no estamos ni atentos, ni ustedes mismos recuerdan a quién votaron diputado nacional, recuerdan al presidente, y no se le ha dado una importancia como se le da por ahí al diputado provincial, etcétera, etcétera. No, bueno, me lo estás confirmando vos, no es algo que vi yo nomás. Y a ver, y aparte, Negro, porque la dinámica de una elección tan polarizada, con propuestas tan antagónicas, donde el domingo parecía, está bien, los que vivimos la política lo habremos vivido un poco más apasionadamente. Sí. Pero el clima era Argentina-Francia, no sé, la final del mundo. Sí, era. sí, lo vimos como el fútbol, como el fútbol. Entonces, en esa dinámica te imaginás que el diputado le importa a nadie. En esa elección también había Mercosur, que nadie entiende qué era el Mercosur.
por qué votábamos parlamentario del Mercosur. Era una boleta de, en lugar de dos cuerpos, cuatro cuerpos. Así que fue una elección trabada y compleja, y creo que a partir del debate, sobre todo, que Areti perfiló muy claramente un discurso que es muy sentido en nuestra región por esta sensación de abandono por parte del gobierno nacional que siempre tenemos, y en el caso nuestro salir a patear la provincia, yo decidí no esconderme abajo de la sábana de Schiaretti, viendo a ver si quizás Schiaretti llega, si el Partido Socialista decidimos ir a hacer campaña. Así que estuvimos recorriendo la provincia, poniendo la cara, obviamente así entendemos la política y así asumimos un compromiso que ahora me tocará honrar gracias a más de 185.000 en la Cámara. Esteban, que se nos va perdiendo señal. ¿Hablaste con Juane? Porque fue uno de los que no se manifestó todavía en una posición, porque obviamente si no estaban con Milei ni con Massa, es porque no coinciden en muchas cosas con ninguno, ¿no? También decirlo. Pero ¿hablaste con Juan? Porque ahora todo el mundo está viendo qué posición va a tomar cada uno, o ustedes como Partido Socialista, ¿qué podés conocer o contarnos a esta hora del día martes? Mira, hablé el domingo a la noche, me llamó para felicitarme cuando todavía no teníamos oficialmente la confirmación de la banca, pero él intuía que con los números que daban vuelta lo lográbamos y para nada, quedar a disposición por lo que viene para adelante. No hablé puntualmente por el tema de balotaje, de que ellos lo están discutiendo a nivel de... Él es el presidente del Partido Justicialista de Córdoba. Claro. Nosotros, particularmente en el socialismo, también lo estamos hablando... Negro, y hay una cosa que me parece importante porque tú ayer fue en el día post elecciones todo el mundo corriendo una carrera a ver cuántas figuritas junta para el álbum, ¿no? Sí, sí, como sí, que, sí. Si me saco una foto con el negro, si me saco una foto con tal, si me Total. Saco una foto con cual, voy sumando dos votitos, tres votitos, cinco votitos. Primero decir que los votos son de la... La diferencia en la elección entre las PASO y la de ayer, la del domingo... muestra claramente que la gente en cada elección vota diferente. O sea, coincidimos. Que porque te sacás una foto con un dirigente, sumaste 10 por otro, es un poco cándido. Después lo otro también es que nadie está hablando del programa. O sea, yo tengo claro que con Milei no tengo nada que ver, porque una persona homofóbica que quiere derogar el matrimonio igualitario, que tiene un pensamiento muy discriminatorio, que cree que la salud y la educación pública hay que reemplazarla por voucher para ir al como al supermercado a comprarla, o lo mismo con los órganos, no tiene nada que ver con los principios que yo defiendo en el Partido Socialista. Ahora, la sociedad argentina tampoco le firmó un cheque en blanco a Sergio Massa, ni le va a dar un cheque en blanco. Entonces queremos escuchar propuestas. ¿Cuál es el modelo de país y cuáles son las medidas concretas que van a tomar para salir de la crisis? Porque acá el 19 de noviembre son las elecciones, el 10 de diciembre asume el nuevo presidente... Y mientras tanto, la inflación nos come los piojos, ¿me entendés? Estamos, total, seguimos total. Con inflación acelerada, ayer aumentó la nafta, el dólar ahora calmo, pero después se despierta. Ya conocemos la dinámica económica argentina. Entonces, nosotros lo que queremos es, obviamente, que con Milei ni a la esquina ni a tomar un café, pero también queremos ver cuál es la propuesta, cuáles son las condiciones, y queremos expresar también qué país creemos que hay que construir a partir de... del 10 de diciembre. Por eso nos vamos a tomar ahora unos días para analizar los resultados, vamos a estar convocando a nuestras instancias orgánicas, tenemos tiempo, y sobre todo también que esa decisión vaya en línea con lo que interpretamos, expresaron los 185.000 santafesinos y santafesinas que nos votaron, que independientemente de todo, expresaron seguro que quieren un cambio, que no más maltrato a las provincias, que no más discrecionalidad en la distribución de los fondos, que no más inflación, que no más maltrato a la industria, al comercio, al campo, que son los que generan el laburo genuino que da la riqueza en Argentina. Así que sobre esas premisas, en una mesa de diálogo, todo abierto con los sectores democráticos que quieran dialogar. Esteban, querido, bueno, gracias. ¿Sabes lo que me alegra? Primero escucharte tan claro, la verdad que eso ha alegrado a la gente de tu entorno. Poder conseguirlo, van a tener que sumarle a tu currículum, aparte de activista por los derechos LGBT, ahora también, claro, ahora van a tener que sumarle de diputado nacional, van a tener que sumarle eso. Vos sabés que, ¿cómo estamos los argentinos de loco? Lo dijiste, lo vimos en un partido de fútbol. Está bueno porque ayer hablamos con gente del masismo,
y hablamos con este Libertad Avanza, y mientras íbamos hablando nos puteaban. Así que está bueno, no nos putean con vos, ¿eh? Digamos, vamos, viste que si está, si no estás en uno de los extremos, la gente dice, bueno, este lo dejamos pasar. No tiene ningún problema, no tiene ningún problema con vos. No, negro, lo que pasa es que la verdad que estos discursos que se aceleraron, o sea, pensar que se puede construir un país con la motosierra, con la dinamita, explotando a no sé quién, excluyendo a no sé quién, la verdad que eso... Uno te puede resolver un debate, una charla de café y un debate en un programa de televisión, pero en la realidad la gente sale a laburar, hoy va al almacén, compra menos que ayer, la inflación no afloja y arriba. Por eso entra el discurso de Milei de la casta. Uh-huh. Por eso hay que evitar un nuevo fracaso, porque si fracasamos de nuevo, y por eso le pedimos mucha responsabilidad a la dirigencia política, sobre todo a los que han sacado más votos, que tienen más responsabilidad, porque un nuevo fracaso nos lleva a otro Milei, que no se llamará Milei. Se va a llamar Negro, Esteban, Juan, Pedro. Sí, sí, sí. Pero va a expresar ese enojo. Y hoy la sociedad paró un poquito, paró la pelota y dijo, bueno, vamos a dar una chance de que en el marco de la democracia podamos resolver esto. No sabemos si nos da otra. Uh-huh. Entonces, a ser cuidadoso y muy responsable. Gracias por el tiempo, Esteban. Abrazo grande. Negro. Abrazo enorme. Además Esteban cumpleaños. Estoy bien llegando el mismo día que mi mamá cumpleaños, así que está bien. Sí, igual ya tiraste algunas pintas, ya también ahora diste algunas puntitas y ya empezaron las puteadas para vos. Te felicito, ¿eh? Sí. Te felicito. Bienvenida. Te felicito. Pero le voy a decir a, por ejemplo, a uno, hay algo que es claro que cuenta Esteban, es activista por los derechos LGBT. Entonces, hay algunas cosas que dice. Yo lo que quiero... está Esteban Groto todavía conectado, sí. A la gente. Yo cuando me manifiesto, ayer me manifestaba a favor de educación pública, Esteban, te tratan de masista que escucha esa parte. ¿Se entiende? Claro. Vos que te que obviamente no te cae bien a alguien que sea homofóbico, lógico, Esteban, te tratan de masista en realidad por que te caiga mal a alguien que sea homofóbico. ¿Se entiende? Claro. Y... No, pero las leyes estas se votaron con voto de todos los partidos. Y te digo una cosa, negro, para aclararle a tu audiencia. Vos decís, hablaste de la educación pública y trataron de masista. Claro. Hablo del colectivo LGBT, sí, soy trolo. O sea, claro, por eso te digo... capaz que este es un militante... Capaz que no entendió lo que es LGBT. Pero ¿sabes lo que pasa? Que tienen que empezar a ponerle, mirá, yo soy del partido de los trolos, porque si no, la gente le pone sigla por quedar bien. Y no nos entendemos, hermano. Nos conviene meternos en todos los partidos para que claro. No digan masista, ni macrista, ni kirchnerista, ni peronista. Pero además me imagino que sos trolo antes de la llegada de Massa y Milei a un balotaje. Yo estoy a favor de la educación pública antes de la llegada de Milei y Massa al balotaje, digamos. ¿O no? Yo también con la educación pública con vos, y yo soy trolo de antes de conocer que existía una persona que llamaba Sergio Massa, así que... Claro. No. Bueno, vos sos uno de los viejos trolos, digamos, ¿no? Sí, no tan viejo, no tan viejo. No, bueno, joven, 45 años. Empecé joven. Sos un trolo nuevo. Bueno, abrazo grande, Esteban. Un trolo vivo. Bueno, chao. Un abrazo.